Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y ahora les traigo la demo del nuevo PES Evolution Soccer 2017. El PES 17, ya saben, por esta fecha salen los demos. Ya viene creo también el demo de FIFA, pero ahora estamos con el PES 17 y vamos a probarlo. Y nada, comenzamos. Latinoamericano. Ya saben gente, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Denle like, compartan el video. A ver, ¿qué nos dice acá? Ya, bueno, entonces veces confirmamos local. Bueno, estos son los equipos que nos trae el demo. Es el Madrid, el Atlético de Madrid, el Arsenal, el Barça, el Boca, River, Corinthians, Flamengo, Alemania y Francia. Y nada, pues nos entrenan la demo solamente para probar, para ver qué tal está el juego. Recuerden que todavía es una demo, que si hay errores, bueno, cualquier error comete cualquiera, ¿no? Vamos a comenzar con el Barça contra el Atlético. Vamos a ver uniformes. Bueno, está el azul del Barça. El negro, no es negro. ¿Qué color es ese? ¿Morado? ¿Violeta? Pero está bonito, ¿no? Y la verdad, el Atlético igual, ese. Y el negro. Bueno, vamos a jugar con ese blanco. A ver, ¿qué más hay? Estadio. El estadio, bueno, ahora solamente recuerden que el countdown en el PES 2017 está oficial, está registrado, está todo, tiene todos los derechos. Así que no sé cómo va a ser FIFA, pero bueno, por ahí va. No suena arena, ¿qué será ese? No tengo entendimiento. Tiempo, noche, sí, noche. Al azar, día, noche, no, noche. Clima, no, estación, al azar, verano, invierno. Vamos a poner al azar. Clima despejado, lluvioso, al azar, despejado. Vamos a poner altura del césped. Está, es una de las cosas más que han puesto, que creo que el PES 16 lo tenía, no recuerdo muy bien, pero me ha gustado mucho como lo que hice acá. Corto, largo, corto. Vamos a ponerlo largo. Nada más, ya. Y esta es otra cosa. El estado del terreno juego: húmedo o seco. Vamos a ponerlo húmedo para que corra la pelota, para que esté todo chévere. ¿Qué más tenemos por acá? Opciones, a ver, opciones. Entonces en partido 7, 10, 9, 8, 7, 17 a 10. Bajan en 7. Cambios permitidos, 3. Sentido de los jugadores, sí. Sentimientos de los jugadores, ¿ah? ¿Eh? O sea, condición local, elige forma física, ahí ya. Lesiones, sí. Tipo de balón, bueno, todavía no se puede porque es una demo. Vamos al menú de estrategias. Vamos a poner nombres, utilizar, ok. Como ven, ahora en el menú de estrategias aparecen las caras de los jugadores. Pueden ver ahí a Suárez, a Messi, a Neymar. A ver, vemos cómo se ha cambiado. Ah, ya. Vamos a cambiar. Estos son cómo están los jugadores y la resistencia, si no me equivoco. ¿Cuánto tiene? A ver, ¿cuánto tiene Neymar? 90. Son 92, Messi 94, les han subido. ¿Quiénes están? Tan Bravo, Arte, Mathieu, Bartra, Adriano Correira, Sergio, Rafinha, Vidal, Turán, Munir y Sandro. A ver, vamos a ver instrucciones de ataque. Acá podemos ver. Ante la falta de espacio, los jugadores de un cargo sobre la posición, porque la boya bastante. Ok. Pase corto. Bueno, por ahora no puedo entrar a esto porque, como saben, es la demo y bueno, no nos dan. Entonces de defensa, igual. Podemos organizar nuestra defensa, podemos poner quién va, quién no va. Instrucciones avanzadas. Si establece instrucciones avanzadas, puedes introducir cambios drásticos en el juego ofensivo y defensivo de tu equipo. Ok. Si por ejemplo seleccionaste ensanchar la cancha, todo el equipo tomará posiciones para ensanchar la cancha por completo. Ok. Se establecen instrucciones avanzadas. Puedes activarlas o desactivarlas cambiando entre sí o no, usando L2 y las flechillas. Ok. Allá. Ataque 1. Tiki-taka. Ataque 2. ¿Qué podemos poner? Ataque 2. Echar la cancha, laterales, allá. Ok, wow. Vamos a ponerle ofensivos para abajo, ok. ¿Y qué más nos trae? Marcaje, allá.
O sea, ¿a quién queremos que marque? A Fernanda, vamos. Ya. Lo más chileno te lo sacaré a Fernando Torres. Tienes que sacarle la mierda. Listo, a ver, ¿qué más? Formación fluida. Sí. Ahí ya, bueno. Y bueno, esas son algunas cosas. A ver, apoyo, si era configuración rápida. Cambio de nivel. Ah, claro, como en el FIFA puedes subirle atacar máximo, muy ofensivo, que tenemos que poner muy ofensivo o muy defensivo, de acuerdo a lo que tú quieras, ¿no? A las cosas que vayas viendo, ¿no? Esto vamos a hacer nosotros. Y bueno, nada. Esos son los menús. Después vamos a verlos a fondo, pero nada, vamos a empezar el partido. A ver qué tal. Ojalá, pues parece que ahora en lo que es topes les han quitado todas las licencias. Leí por ahí que hasta el Real Madrid ya no va a ser Real Madrid, sino va a ser un MD, no sé qué cosa. Y nada, ahí está el Camp Nou. Se ve muy bien, realmente muy bien. Para hacer la demo. Bueno, eso es casi igual a lo que veíamos, ¿no? Parece un poco más estilizado, un PES 2016 un poco más estilizado, con más cosas. Ojo al detalle de la gente, a los hinchas, ya no parecen todos estáticos, nada. Se ven bien. Este enfoque del estadio es muy bueno, y la ciudad también está muy chévere. Pero vamos a ver, pues como les contaba, ¿no? Ahora las licencias van a ser diferentes. Ya no haber mucha licencia, no sé en realidad qué estuvo pensando, pues se quedó dormido. Pero nada. Vamos a ver, pues es que en jugabilidad, en gráficas, en todo lo demás es muy bueno. Porque ahora el FIFA se viene con todo, con su modo historia, sus pases, sus nuevas cartas. Realmente, si pueden ver los videos en YouTube, está excelente. Bueno, comenzamos el partido. Claro, no hay comentaristas porque es la demo. Bien, bien. Los toques se sienten fluidos, bien. Todavía, a ver, con los cambios ahí, todavía, a ver. El cambio para poder retroceder. Ahí está, sigue la flecha, como pueden ver, sigue la flechita de ayuda. Un poquito para arriba. ¿Quién entra ahí? Bueno. Nada. Llega muy bien. Piquetazo. ¿Con qué? Por arriba. Bien. Como le he puesto el esto de tiki-taka, como que se abren un poco más. ¿Qué pasó ahí? Se abren un poco más y tienen más fluidez en los toques. Entonces, ¿ves? Ahí se juntan los tres. Y uff, se juntan, entonces como que te dan la posibilidad de tener más personas con quien jugar, ¿no? Con quien tocar la bola. A ver, escucha la gente. Olele, hola, la. Muy bien. Creo que Dani Alves está acá, pero ya no fue en el Barça, así que bueno. Sabemos que el demo salió ya ¿cómo se llama? Sin las los nuevos fichajes, ¿no? Así que supongo que el juego saldrá ya con los fichajes nuevos. Ahí está Neymar. Hay una selección de Neymar sin camiseta, vamos a ver si lo podemos realizar. Desde llena no te creo. Puta madre, me pasé. Muy fuerte. Un poco más sensible a los botones también. No, muy lejos, muy fuerte. A ver, se acasó. Esta vez Mascherano no tiene seco a Fernando Torres. Es la tarea, el trabajo que le dimos. Ahí en el menú, ¿no?
dijimos marca, tienes que marcar y lo está haciendo ahí. Iniesta, bien. Marcamos los pases, bien. Se nota bien, se nota fluido, se nota que han mejorado en lo que es la jugabilidad. Y puta madre, se nota un poco más rápido, más los pases van a donde tú dices, a, en realidad tú lo dices, porque a veces los mandas mandaban los pases y mandaban a otro lado, a un costado, los botaban, entonces no pasaba nada, pero no era normal. Bien. Dani Alves, qué pena que no estar Dani Alves en el equipo, pero bueno. Messi. Madre, con la wea, ser el mejor jugador del mundo. Esa puta madre. Dale, vamos, quita. A ver, aguántalo. Bien. Funciona muy bien el marcaje, ¿eh? ¿Para qué? Me está convenciendo mucho en jugabilidad. Pero ahí está. Ah, bien. Bien en la acción del portero. Ya no la golpea con los puños y la rifa, ¿no? No la manda. Bien, ahí está, ¿ves? Si pusimos tiki-taka, vamos a jugar con tiki-taka. ¡Uf! Dale. Bien, Iniesta, bien. Dale. Suárez. No, solito quieres entrar, Suárez. Bien. No le dejan hacer nada. Iniesta, tu gol. Está, vale. Muy bien la defensa, mejorado mucho en realidad. Antes con izquierda, derecha te la llevabas. Ahora se plantan, están bien parados. A ver. Uy. Está mal. Muy bien. Por lo menos el niño mío me aburro, la botó. A ver, acá también sigue la ayuda. Podemos botar a la gente. Salgan. Muy bien. Lanzamos por allá. Y a ver, ahí, casi ya. Ahora cuando tocan la pelota o se caen. Uy, casi pasa. Vibra el mando. Ya, enano, tu gol. Mierda. Muy bien. Bien, buena tapada, me ha gustado. Oblak muy bien. Ahí está el mazo, la gente. Vuelven a la panorámica. Muy bonito. Está muy bien en lo que son gráficos. Bueno, acá en jugadas destacadas. Podemos ver las jugadas destacadas, ¿no? O sea, ya no lo ponen después del partido, sino que tú puedes darle ahí y ver todas las jugadas, los goles, todo lo que se hizo en el partido. Los cinturones del jugador, bueno, es cada uno, la estrategia, el menú principal. Bueno, nada, vamos al segundo tiempo. A seguir. A ver, quita ahí. Shit. Iniesta. No. Uf. Solamente uf. Pero muy bien, mira cómo lleva. Lleva ahí la pelota. Pasa, entra. Se quedan los defensas y trata de darle la curva, pero no le sale. Tampoco te saldrá. Ya salgan todos, salgan muchachos. A ver, otra vez, gana, bien, y vibra ahí el control. Bien, llegas justo. Ta madre, la sacó. Ta madre, otro huevo. Listo, pum. Te metes la pata justo ahí. Ahora que dicha. Ta madre. Bien, Iniesta. Pasan las Suárez. Suárez, pum. Puta madre, no muy fuerte. Listo. Neymar.
Neymar, medio de Neymar. Neymar tuvo la. Está Mario y no se puede. La defensa muy bien, ¿eh? ¿Para qué? Las defensas muy bien, están bien paradas, no se dejan llevar. Chucha, por acá. ¡Ah! Te lo bajaste. Una le dice, una. No, 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 señor, le dice, no, 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 no. ¿A dónde vas, Rakitic? A ver. Sí, llegó tarde y no se pudo hacer nada ya. A ver. Uy, uy, no me di cuenta por dónde volvió. Saca rápido, rápido, vámonos. Bueno, como les dije, ¿no? Con las flechas podíamos subir lo que era la. La densidad del ataque. Por ejemplo, van a ver en mi. En la barrita donde aparece el nombre de los jugadores. Vamos a subirle. Hay un globito verde ahí. Lo vamos a subir todo a full, a rojo. Todos arriba, mierda. Todos al ataque. Porque ya no. No estamos. No estamos llegando y tenemos que hacer un gol ahora. Dale Suárez, dale, dale, dale Suárez. Quita, quita ahí. Nada. Y ahora ven, todos están casi arriba. Pasa por ahí, bien. Uff, dame la quito, carajo. Bien, ahí Suárez molestando siempre a Suárez, digo Mascherano molestando siempre al niño. Porque esa fue la. Tamale. Esa fue la tarea que le encomendamos. Que joda, que joda, que joda, que joda ahí. A ver, saca, vamos a hacer un cambio. Estrategia. Vamos a cambiar a ver, ¿quién está cansado? Puta Messi. A ver, vamos a poner a Turán. Arda. Y vamos a sacar a Rakitic, que está con la María. A Rakitic. Si no me equivoco. No, está bien, vamos a dejarlo ahí. Saca, muy bien. Dale ahí, bien, 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 bien. Bien, ahí está, comienza el tiquito acá. Neymar, Neymar y tu gol. Gol de Neymar, carajo. Está mal, quería poner la celebración de donde se saca en la camiseta, pero como que no salió. Ahí está, la gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca. Bien, ahora no, ya no nos pasa de frente a la repetición, sino que podemos poner, si bien abajo, a mano izquierda, control repetición. Y ya podemos ver, ¿no? De cámara lenta, de arriba, por abajo. Si no, si no quieren ver la repetición, options y sale frente a otra vez al juego. Está buen gol. Ahora no sé, pero ¿cuál sería el botón para que se haga la camiseta? Ahí está. Entra Turán. La barra bien hecha. Quiero decir que los pelos, la barba, todo está bien hecho. Está bien dirigido. Muy bien Konami. Ahí sí lo dijiste bien, te pasaste. Puta madre, ¿no? Se metió con. Hasta Piqué está ahí arriba. Yo no sé por qué está Piqué ahí. Ahí está, aquí, yo vea, agárralo, alcánzalo, alcánzalo, bien, 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 Ter Stegen. Ahí, Piqué, Piqué, haz algo. ¿Qué hace Piqué ahí? No entiendo. Piqué tu gol, puta, adelantado, puta, Piqué, por Shakira, tenés que decir. Bueno, es una animación, creo que ya es ya pasada también. Eso es nuevo. Está Piqué, carajo, ibas a hacer tu gol. Bueno, no importa. Otra animación de cambio. Vamos a intentar hacer otro gol con Neymar. Para ver si se quita la camiseta.
la nueva celebración, ¿no? Que pusieron. Dale, dale, dale. Mierda. Puta, Neymar, tu gol. Te iba a hacer el gol de Neymar. Nada, pues puta madre. Ya 92, ya no creo que se pueda hacer, pero voy a tratar de hacer. Y solo voy a subir la celebración. A ver qué tal. Qué tal está. Ahí está ese puta, se enoja, Augusto, se enoja. Lo quieren matar. Muy bien, dice, muy bien, piquetazo, muy bien, hiciste muy bien. También, idiota. Y nada, bueno, hasta aquí el video de ahora de lo que es la demo. Voy a seguir subiendo otros partiditos más para que vayan viendo los diferentes equipos, todo lo que hay en la demo. Y nada, ya saben, suscríbanse si no han hecho el canal, denle like, compartan, síganme en mis redes sociales, acá abajo en la descripción dejo todos los links para que me puedan seguir, para que sepan cuándo se suben los videos y todo. Activen la notificación de videos de YouTube. Y nada, nos vemos en otro partido del demo. Cuídense, síganme y adiós.